Bien, bien tomada. Arrancando la carrera. Entonces, bueno, aquí arrancamos y pues hasta ahorita bien, décimo lugar. Vamos a ver ahí cómo vamos a ir las primeras heces. Ahí. Primera, creo que sí es. Sí era primera o segunda, no recuerdo. Creo que está bien. Aquí nos acercamos. La primera aquí al como no, no es un hairpin, es que la cuesta cuadrada. Uy, aquí nos pegan por atrás, nos mandan ahí por los tacos, pero por lo pronto no tan malo, no es así como que excelente. Vamos a ver aquí dónde está el frenado. Sí, un poco, si ven ahí, no estamos tomando todo el no utilizamos todo el track. Aquí girando, aquí perdimos de lado, de este lado, perdimos ahí el uso del kerf del piano, aquí más o menos, pero se nos va aquí el apex. Vamos a ver cómo agarramos la chicana. Un poco lento y obviamente aquí perdimos todo y bajamos a tercera, ¿no? Entonces, como con miedo. O sea, y la chicana así como que, Danita, nos va a agarrar la chicana. Y luego acá, la último hairpin o hairpin, no estuvo tan malo. Ahí bien. Luego, sí, aquí desaprovechamos todo el piano del lado derecho, sí, del lado derecho. Y eso hace que pues tengamos una salida aquí medio lentona, pero mejor. Y ahí se nos atravesó ese, bajamos la velocidad antes. Pues ahí se nos va a meter el Mercedes con dolor de muela. Pero la salida no estuvo tan mal. Yo hubiera pensado que estaba yo más maleta. Pero sí, aquí. Sí, algo. O sea, sí, mal. Todas las heces estas, todas descompuestas. Y bueno, pues el Mercedes de atrás nos alcanza, ¿no? Bueno, ahí nos meten un SR down. Porque nos pegó el de atrás, o sea, bueno. Vamos a ver aquí cómo lidiamos con el McLaren. Relativamente bien, bien tomada. Yo creo que era evitable, a lo mejor el día de hoy lo hubiéramos evitado. Bueno, aquí se mete el Porsche y obviamente el McLaren se va a meter ahí también, ¿no? Así como que. Oh, alguien nos pega por atrás. No íbamos tan mal, sino tuvimos ahí el accidente ahí con el McLaren y luego pues nos pegan por atrás, ¿no? Entonces, no iba tan mal aquí, o sea, nos falta todavía agarrar mucho track, entonces mucho track se está quedando por allí. Pero está casi casi como déjà vu, ¿no? Entonces, y luego viene aquí la S esta, con estilo chicana, más o menos bien tomada. Pues mejor que los otros jugadores, ¿no? Este fue el Ferrari que nos pegó por atrás. Esta entrada está muy, muy lenta, ¿no? Entonces, aquí es definitivamente un lugar donde. Los dos lugares donde hay que mejorar, o creo que mejoré, y lo vamos a ver un poco más adelante, es aquí en este cuadrado. Obviamente en estas S's. Estas S's también mejoran mucho. Y la chicana, ¿no? Creo que son los que tienen el mejoramiento mejor. Este, o el best improvement, lo que sea. Esta no estaba tan mal. La sigo y la sigo metiendo. Tomo mucho más ahí en los pianos. Tomamos un poco mejor, pero nos sigue faltando. La chicana sí, definitivamente creo que la tomamos mejor, ¿no? Porque aquí la vamos a. Bueno, spoiler alert. Se lo vamos a ver en el otro video, ¿no? Sí, la chicana es lentísima, ¿no? Es así casi casi como
Paso con cuidado, sí. Y bueno, después de la tupida que nos dieron ahí los locos esos, pues 12avo. Entonces, y un manejo no tan malo, ¿no? Entonces estamos haciendo ahí 1.44, 640, digo, bastante lento. Y el SR nos bajó. Bueno, de las cosas que mejoramos, bueno, aquí mejoramos, digo, el tiempo estaba 1.38, el otro andaba por 1.40 y tantos, ¿no? Una cosa así, obviamente esta es llanta media, la otra era llanta dura, pero sí es significativamente mayor. La otra cosa es que también mejoramos nuestras habilidades para grabar video y creo que se ve mejor que la anterior. Entonces vamos a ver, vamos a comparar a ver cómo tomamos aquí las heces. Digo, obviamente aquí me debe faltar mucho, no soy para nada experto, pero espero haber mejorado en el transcurso de los años. Y bueno, aquí de entrada al menos negociamos mejor las entradas, no como con el McLaren en la carrera anterior. Y creo que aguantamos un poquito más la presión. Esto todavía le falta quizás un poco de velocidad, pero ya aprovechamos un poco más los pianos. Entramos con mayor velocidad. Ya aprovechamos el piano que no estábamos aprovechando. Vamos a ver si aprovechamos el piano de este otro lado, en las S. La entrada a la S, esta, bueno, no es perfecta. Ahí nos faltó. Creo que después la cubrimos mejor. Pero definitivamente la parte del cuadrado ese de esa curva fue mejor tomada. Aquí pues nos pegaron, creo que un poco para atrás, entonces no lo tomamos muy bien. Y creo que también hay mejora aquí en las. En la chicana, ¿no? Claro, no esta vez, ¿no? Digo, ahí la tomamos de plano muy feo. Entonces, no mejoramos la chicana, al menos en esta vuelta, ¿no? Pero sí la vamos a mejorar en las próximas, ¿no? Sí, de hecho, definitivamente mucho mejor ir ganando tiempo a los otros jugadores o jugadoras. Vamos a ver aquí en el hairpin. Bien. Vamos a ver la chicana, a ver, ahora sí. Creo que hay unos accidentados. Doctor Slow, que ya nos dimos cuenta. Y bueno, sí se nota la mejoría, ¿no? Creo que sobre todo es aprovechar más los espacios del circuito, o sea, aprovechar los kerbs, los pianos. Por ejemplo, aquí, bueno, aquí se nos pasó. Tocar algunos de los apex, ¿no? Todos los apex, porque se nos van uno que otro. Pero, por ejemplo, el apex del hairpin antes de la chicana no lo agarrábamos, este tampoco. Aquí más o menos, y aquí también. Más o menos ahí entramos al apex. Las heces estas igual no aprovechábamos todo el espacio, igual todavía tenemos mucho margen de mejora, pero definitivamente un poquito mejor, ¿no? Que hace un año que estábamos empezando acá con GT Sport. ¿Cómo aprovechamos esta chicana aquí? Más o menos bien, igual se quedó el otro, nosotros salimos. Sobrevivimos. Horrible. Y se nos fue feo. Se nos fue feo el punto de frenado. Y bueno, se ve el cambio, sobre todo en la chicana, el uso de los kerbs, mejores puntos de frenado. Entonces sí hay más o menos una evolución. Tiempo 1.40, ¿no? O sea, 4 segundos más abajo. Y obviamente, bueno, son diferentes tipos de llantas. Pero bien la el, pues el, los tiempos, ¿no? Han mejorado. Bueno, ahora vamos con el Lamborghini. Entonces aquí andamos en 1.44, 4.40, o sea, 4 segundos arriba. Como les digo, son llantas duras,
comparadas con medias. Pero vamos a ver cómo nos va con la Lamborghini cuando éramos valientes. Y este video también tiene un glitch. Ahorita lo van a ver. De hecho, por ahí vamos a poner el video del glitch original de hace un año, cuando empezábamos a streamear, grabar las estas carreras y hacer el ridículo de nosotros mismos. Entonces aquí está súper raro. Y además le vamos a meter la reversa. Entonces, en lugar de meterle primero, le metimos reversa, ¿no? Entonces, en lugar de salir ahí, que estábamos en quinto, sexto, hay que deslumbrar, vamos a salir en quinceavo. Muy cautelosos, ¿no? De hecho, aprovechando cero los pianos. O sea, cero, 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 cero. Aquí un poquito aprovechando el piano de la izquierda. Aquí frenábamos muchísimo antes y además pues, nos separábamos en la... Pues definitivamente la Lamborghini era mucho más difícil de manejar para nosotros. Y aquí sin aprovechar el espacio de todo el track, aquí más o menos aprovechando los pianos en las S's, pero aquí bueno, el apex perdido y obviamente el espacio aquí del lado izquierdo también no aprovechado. Aquí la frenada muy tardía, ¿no? Totalmente ahí lo perdimos. Y seguro aquí el ¿cómo se llama? La chicana va a ser súper lenta. Sí, hombre, ya está, frenamos allí, ¿no? Nos faltaba valor para agarrar esa chicana. Como no que todos estaban igual de lentos que nosotros. Y ya recuperamos algunas posiciones. Aquí desperdiciando todo el espacio del lado izquierdo. Era ese que se murió ahí atrás. Ay, no, vamos a ver aquí cómo lidiamos con la presión de traer a alguien atrás. Y penaltis adelante, vamos a hacer los penaltis. Sí, pues, cero aprovechamiento de los pianos. Pero aquí esta todavía no la aprendemos. No sabíamos cómo tomar esta, ¿no? El cuadrado ese de curvas, pues muy mal tomado. Entonces así como si fuera yo así. El giro tarde, ¿no? O sea, es como un giro un poquito antes. Pues tus reflejos, tu memoria muscular va aprendiendo ahí donde hacer las cosas, ¿no? Como para ver eso. Ey, te agarra. Ey, ¿no? Digo, esto fue hace un año, teníamos 6 meses haciendo sim racing, desde que habíamos empezado primero con el control. Teníamos yo creo que un mes con el wheel, con la Logitech G29. Estábamos bien patos, ¿no? La última vez que habíamos jugado juegos así era Mario Kart, obviamente en el Wii que no cuenta. Y hace muchísimos años ahí con teclado, ¿no? En los juegos de PCs y en Atari. Esa era nuestra experiencia de sim racing hasta hace un año y medio, ¿no? Y aquí con GT Sport fue cuando realmente, bueno, con Project Car 2 fue cuando empezamos más o menos a hacer carreras online, nos empezó a gustar. Y luego decidimos hacer más carreras online y eventualmente hacer un canal para burlarnos de nosotros, ¿no? Y así es como nace Quesadilla Racing. Pero sí, ¿no? Todavía nos falta mucho cómo aprovechar, o sea, todavía muchas cosas que no sabíamos. Hacer el trail braking, digo que todavía seguimos sin saber hacerlas bien. El aprovechar los espacios, ¿no? Sobre todo, yo creo que es una de las mayores diferencias que hasta ahorita he visto que tenemos con este y con el Porsche de ahora y con la que vamos a ver ahorita de la Lamborghini en el futuro. Y bueno, en general, como sabemos que ya manejamos un poco más, ¿no? De cuando hacemos nuestros videos y los vemos, bueno, que eso hace que pues, vayas un poco más, ¿no? Entonces aquí no aprovechamos la. Para nada la chicana, ¿no? La chicana está lenta, ¿no? Estamos tomando la línea tercera. ¡Wow! 120, 100 kilómetros por hora. Y aquí también estamos en los 150, ¿no? Y bajamos casi a los 80. Lo del glitch, el último. ¡Ay, el Apex! Chicana 190, 180, 170, 140, 130 y
140 kilómetros por hora agarramos la chicana. Pero bueno, para hacer de las primeras carreras y haber terminado en octavo lugar, bueno, pues no estuvo tan mal, ¿no? Wow, 147 con el Lamborghini, ¿no? O sea, 3 segundos más lento que con el Porsche. Y, wow. Estuvo pesado esto. Bueno, ahora estamos con el Lamborghini al día de hoy. Y bueno, estamos en 1.38, ¿no? O sea, 6 segundos. Contando que son llantas diferentes, como lo he dicho como 20 veces. Vamos a ver cómo negociamos, ¿eh? Las primeras S's, la primera chicana esa, y luego el cuadrado ese de curvas, no sé cómo se llame, tengo que averiguar. Ahí dando espacio, yo creo que en el pasado nos hubiéramos embarrado allí. Se nos trata de meter el Corvette. Vamos a ver si le cerramos el espacio. Bueno, ya entramos, de aquí a entrada ya llevamos a 190 km por hora, ¿no? Contra los 170 que llevamos en la otra. Aquí se nos mete el Corvette. Una cosa que nos falla todavía en el Lamborghini es meter el pie. O sea, la aceleración la hacemos todavía con mucho cuidado, porque el Lamborghini se te va muy fácil. Entonces ahí es donde a veces nos ganaban en la frenada y en la acelerada, ¿no? Es donde se nos van a meter aquí en el hairpin, vamos a meter atrás y se nos van a meter aquí en el hairpin, spoiler alert. Aquí este viene así como que nos empuja un poco, ¿no? O sea, estuvo medio marranón la metida ahí, el clavel. Vamos a ver cómo agarramos aquí el. Y ahora estamos ya en 200. Y se queda alguien 190, ¿no? Entonces, pues bastante diferencia de velocidad, ¿no? Creo que el otro era. Sí, se me olvidó, lo acabo de hacer, ya se me olvidó. Pero 140, una cosa así, ¿no? O sea, habíamos salido de la chicana. Entonces, en esta otra, creo que 80 kilómetros por hora, 90 todavía ha sido 90 kilómetros por hora. En algún lugar ha sido 90 kilómetros por hora. Y creo que aquí. Digo que salimos un poco lentos, pero bueno, porque este italiano está ahí medio complicado la existencia. Aprovechar más el track. Controlar el acelerador de cierta forma. El control del acelerador y del freno también es mejor. El trail braking ahí. Claro, llegas aquí y se te meten como dolor de muela a la fuerza. Y afloja el Porsche. No, perfecto, pero job done. Como les decía, buena mejora en las S's. Obviamente en el cuadrado y aquí en la chicana, ¿no? Que son los lugares donde creo que donde mejoramos un poco más. Creo que le perdimos el miedo a la chicana y al Lamborghini. Pero considerando que era el Lamborghini, la chicana de la muerte, creo que no nos fue tan mal. Y pues ya solamente estábamos a 9 segundos atrás, ¿no? Que antes creo que andábamos por 35. ¡Uy! ¡Clean Race! ¡Oh! No me acordaba de eso. Clean Race con el Huracán, el Dragon Trail, con la chicana de la muerte. Y 1.40, sí, pues bastante mejora, ¿no? Y no tan diferente del Porsche. O sea, ya ahora la diferencia que tengo entre el manejo del Porsche con el Lamborghini, pues ya no son 3 segundos. O sea, estoy seguro que el Porsche fue más rápido, pero no tan mucho más rápido. Ahorita lo revisamos. Entonces, vamos a ver aquí. Entonces, esto es hace un año con el Porsche 911. En 1.44 y 1.47, este es con el Lamborghini hace un año, con 1.47, ¿no? Entonces estamos hablando de 3 segundos
1.44, 640 contra 1.47, 238. Son un poquito menos de 3 segundos de diferencia entre el Lamborghini y el Porsche. Al día de hoy, con el Porsche estamos haciendo 1.40, 301 en carrera. Y con el Lamborghini 1.40, 603. O sea, sigue siendo el Lamborghini sigue siendo más lento para nosotros que el Porsche, pero solamente 3 décimas, ¿no? Entonces, pues eso demuestra que creo que ya le hemos ido. No somos, o sea, estamos lejos de ser máster en el Lamborghini, pero la vamos mejorando. Y para demostrarles que en el Lamborghini todavía metemos mucho la pata, vamos a ver estos siguientes videos que tenemos aquí como bonus. Entonces, esta es la primera carrera que hicimos con el Lamborghini. O sea, la que vieron allí hace rato, no fue la primera. Esta fue la primera carrera que corrimos con el Lamborghini, la otra fue la segunda. Entonces, aquí sí metimos la pata. Entonces, vamos a ver si podemos rebasarlo. Ahí nos da la señal de que pasamos por la derecha. La tomamos. Buena carrera aquí con el McLaren, ¿no? Le damos bien. Aquí es donde le aceleramos un poquito de más y se nos va ahí el Lamborghini, ¿no? Que son de las cosas que te pasan con el Lamborghini. En cualquier momento se te va el auto. Y bueno, aquí nos vamos a meter en problemas solitos. O sea, íbamos bien atrás del McLaren y luego toda la jauría esta de desesperados nos atrapó. Y aquí en el hairpin, ahí medio tratamos de salir y no salimos muy bien. Entonces aquí un montón de autos en la chicana. O sea, algo va a salir mal. Y bueno, pues ahí nos quedamos en la chicana y otro más se quedó. Creo que esta toma de la chicana es mucho mejor. Entonces ahí todos los autos, o sea, esto va a salir mal, ¿no? Y pues sí, salió mal. Y bueno, con esto llegamos al final de este video. Les agradecemos muchísimo el tiempo que han pasado con nosotros. Y bueno, no se olviden de suscribirse al canal, de ponerle la campanita para que les recuerde de los nuevos videos. Y si les gustó el video, pues les agradeceremos mucho, mucho, mucho un like. Y también, finalmente, suscríbanse también con nuestras cuentas ahí de Instagram y de Twitter. Y pues síganos ahí en las redes sociales. Nos vemos. Gracias.